Gracias. Qué placer estar aquí. Bienvenidos.
Yeah.
Vamos a hacer un tema de B.B. King que se llama The Thrill Is Gone. Seguro que lo conocen. Vamos a ver. Thrill is gone away.
¿Cómo están ustedes? ¿Todo bien? A ver si los veo. Ahí los veo. Yo me hago la canchera con mis anteojos, me quedan lindos, ¿no? Pero en realidad es por las luces, más allá de la coquetería femenina. Bueno, ¿están escuchando bien? ¿Todo bien? Nosotros felicísimos de estar aquí, agradecidísimos de estar aquí en Maipú. Me parece alucinante toda esta movida que hace el municipio. Así que muchas gracias. Bueno, después voy a agradecerles a cada uno de los que conocí en estos días, pero por ahora vamos a seguir tocando, que es lo que sabemos hacer, ¿no? Desde hablar tanto. Y vamos a hacer un tema más solero. Feel Like Making Love se llama. Thank you.
Bueno, ustedes saben que hace muy poquitos días falleció tristemente la gran Aretha Franklin, una de mis ídolas y creo que ídola de muchos, ¿no?, de nosotros que nos dedicamos a este tipo de música. Y bueno, yo desde hace mucho tiempo y hoy, por supuesto, mucho más especialmente, hago un tema de ella que se llama Trouble in Mind. ¿Qué vamos a hacer ahora? Thank you.
A touch of color blue skies have prayed. The raindrops kissed the flower beds. The blossoms raised their thirsty heads. A perfume, thank you, they said to say. Surely he was charmed beyond compare to view, and maybe it was just that and send us happily on our way. Surely he was charmed beyond compare to you. Maybe it was just that I was there. And us happily on our way.
familiares, señores y señores, mi compañero, mi hermano, y tantos años. Un aplauso para Juan de la Cruz Ramos. Grosso. Para Alejandro Dixon en la batería. Para Mauro Cedillo en el bajo. Bueno, vamos a seguir con otro blues. Varios de los que hemos escuchado esta noche son de mujeres. Este es de Coco Taylor. Una bluesera tremenda que vino a la Argentina varias veces y con quien tuvimos el honor allá por los 90 y pico de participar en un festival de blues que se hacía en esa época. Alligator Blues se llamaba. Y ella vino y bueno, nosotras con las Black and Blues cantamos y la conocimos, tuvimos el privilegio y el honor de conocerla. Y este tema se llama I Cried Like a Baby. Lloré como un bebé, pero lloré, bueno, porque el Señor se fue, pero resulta que rápido, muy rápidamente, se encontró otro, ¿no? Y parece que de nuevo, Vale, vos decís, bueno, pero eso es la historia de ella, que parece que era tremenda, ¿no? Pero bueno, en este tema en particular se encontró con uno y logró que el Señor, ¿no?, la consintiera así, hiciera todo lo que ella quería. Ok.
Muchas gracias. Bueno, y hacemos Before You Accuse Me. Este lo conocen por Eric Clapton, seguro. Culturales, ¿no? Gratuitos para el público y dándole oportunidad a artistas como nosotros que, de presentarnos aquí. Así que muchísimas gracias. Y también al señor Sebastián de Alfonso, que fue quien nos contactó y nos hizo toda la movida. Y muy especialmente gracias a todos ustedes por venir aquí esta noche. Muchísimas gracias. Un placer para nosotros estar aquí y poder mostrarles lo que hacemos. Y ahora, bueno, yo formé parte durante muchos años de un grupo que se llamó las Black and Blues. Éramos cuatro y digamos que nuestro fuerte eran los arreglos vocales, por lo cual me resulta muy difícil cantar temas de las Black and Blues. Entonces voy a hacer uno, pero haciendo una versión muy diferente,
por cuanto éramos cuatro voces y todas cantando a los gritos, ¿no? Así que bueno, se llama Rushi Pentagrama. No me esperes a dormir, me seduce la luna nueva, no la puedo resistir. Cuando fuera está oscuro y adentro brille la luz. ¡Vamos, chicas! ¡Hagan fuego! ¡Desanguemos otro blues! She was sleeping like a bird. But when I get on tea,
a despedirnos, ¿no? Vamos a empezar a despedirnos, ¿no? Vamos a hacer otro blues en español, que seguramente alguno también me ayudará a cantar. La libertad es fiebre.
Esteban de la Cruz Ramos, a Tartelerita. De nuevo, Ale Dixon y la batería. Pablo Seguino en el bajo. Flor Patán Vidal. Un placer para nosotros haber estado con ustedes esta noche y vamos a ver un último tema que se llama Knock on Wood, Toco Madera. Better.
realmente agradecer a Débora, a todos los músicos, a Mauro, a Juan, a Patán. Realmente creo que nos regaló un show mágico, pero vamos mirando todo el luz. Gracias, Débora, por esto. Creo que los maipuenses más que contentos de tenerte y de haber vivido este show. Así que voy a invitar al señor intendente, Matías Rapalini. El intendente de Débora es que cuando llevamos la elección dice, sí, me gustó, y así que bueno, aquí te lo presento a Matías, que gustoso de tener el blues y el jazz sobre el escenario de Maipú en concierto. Y este es un simple presente para que nos tengas presente siempre y recuerdes que pasaste por el escenario de Maipú en concierto, por esta pequeña ciudad que tiene esta gran riqueza, como vos lo dijiste, de tener música gratis de todos los géneros, de la diversidad, para todos los maipuenses.
municipio de Maipú. Maipú, sos vos.